Redman Noticias fin de semana acudió al municipio de Madrid, en la sabana occidente de Bogotá, ante las múltiples llamadas de varios ciudadanos por supuestas irregularidades o inconsistencias en contratos que fueron ejecutados de buena fe y que al sol de hoy no han sido pagados por el alcalde. Luis Ochoa, dueño de la ferretería Depósito y Ferreléctricos El Precio es Justo SAS, interpuso una demanda ante el alcalde de Madrid por una deuda de 198 millones y fue el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Oscar Javier Velasco, quien firmó 15 facturas. Son títulos que ya obviamente el juzgado hizo un mandamiento de pago y ellos apelaron y le negaron. En la Procuraduría pasó de la indagación preliminar a una investigación disciplinaria. Estamos en esas instancias, las instancias judiciales que permitan establecer las pruebas que ellos tengan, las que nosotros propongamos, para que se determine un hecho judicial que nos ordene si es necesario pagar, pagar, y si no tienen los argumentos, pues no hacerlo, porque se trata de recursos públicos. Mientras el alcalde dice que este es un debate judicial, existen supuestas llamadas en donde el alcalde buscó la forma de llegar a un acuerdo de pago, pero fuera de su municipio. Según el denunciante, se llevó a cabo una reunión en un spa en Bogotá. Sí, ¿con quién? Nancy. Hola, doña Nancy, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido? Muy bien, sí, señora. Ah, bueno. Oye, dime. ¿Puedes reunir con él hoy, 66 con carrera 11, Chapinero? 456, que tú digas la hora. Un spa y obviamente me invita. Hablamos casi una hora, más de una hora, me hace unos acuerdos de pago. El alcalde no desmintió que se haya reunido con Luis Ochoa en un spa en Bogotá, pero no reconoció que haya tratado de llegar a un acuerdo de pago. Pero no, o sea, yo no sé si es delito ir a un sauna. Yo estaba en un sauna y yo almuerzo en un sauna, ¿sí? Humberto Leal, dueño de HL Construcciones, recuerda que en enero de 2017 el alcalde Cardona le solicitó remover todos los escombros y basuras del lote Guatemala, porque la ministra de Educación de entonces visitaría la zona para dar inicio a la construcción de un megacolegio que hoy está siendo terminado. Él me ofreció que él me pagaba con otro contrato que... Para poderme pagar este. Eso sería irregular, claro. Le dije, va, mire, usted busque la manera, yo, a mí me interesa es que me pague. Ya han pasado 2 años y medio y Humberto no ha podido rehacer su vida, ya que al deberle dinero a las personas que contrató, recibió muchas amenazas y tuvo que vender su propia vivienda para poder pagar las obligaciones. Amenazaban a mi familia, entonces a mí me tocó vender 2 casas que tenía, donde vivía yo con mi familia, venderlas e irme a pagar arriendo para poderles pagar y responderle a esta gente. Cindy Zárate denuncia que como artista se siente estafada. Ella realizó una obra con llantas que se encontraban en el lote Guatemala para embellecer el municipio. Dice que el Jardín Ecológico Madrid costó 10 millones y el alcalde niega conocerla, pero sí fueron inauguradas las obras. Mi pregunta es, cuando él lo sacó en Madrid Excelente, es un canal de televisión que tiene el municipio, ahí sí sabía del tema. Cuando se lo entregó la ministra de Educación, ahí sí sabía del tema. También existen denuncias ante la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría por los representantes de los consorcios Megaobras o Ciego Madrid en proyectos que ya fueron entregados y que, a pesar de haber pasado las interventorías, hoy la administración local les debe. El alcalde solo responde. A uno le corresponde como funcionario público y después como exfuncionario público, porque pues habrán procesos que toca resolver y que en el orden de que se hayan tomado decisiones, pues tocará resolver en las instancias que correspondan. Y no es que si uno quiere o no quiere, es que toca. Un grupo de ciudadanos también interpuso otra demanda contra el alcalde Orlando Alberto Cardona ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción de Cundinamarca por la creación de la empresa mixta en Pomadrid, es decir, de carácter público-privada, en donde hoy su gerente es Oscar Javier Velasco, quien fue su secretario de Obras Públicas, también inmerso en las presuntas irregularidades y denuncias que han hecho varios pobladores del municipio de Madrid. Desde Cundinamarca, con la cámara de Julio Valle, Michael Buitrago, Red, más noticias.